Bueno, gracias por estar, no iros o quedaros o estar aquí, vamos, el fin. Bueno, a continuación tenemos a Marina Broca, que es especialista en normativa y legalidad web. Ayuda a profesionales y empresas a adaptar sus negocios y estrategias digitales al RGPD y a todas las normativas que permiten tener un negocio online 100%. Autora del blog marinabroca.com y cofundadora de technicoprgpd.com, columnista y speaker, amante de WordPress. Consultora especialista en marketing digital y protección de datos en Madrid. Divulgadora y formadora en el arte de vender sin atropellar a los nuevos paradigmas de venta online. Consultora en concienciación de ciberseguridad, profesora del IACAM, curso de PO. Crea, vende y crece en WordPress sin miedos ni sustos. Gracias, Marina. Me agoté de escucharte. A ver, los que estén despiertos, levanten la mano. Bueno, son unos cuantos. Eso está muy bien. Bueno, la idea de esta charla era ver un mundo más allá de todas las ponencias que hemos visto, ¿no? Cómo podemos crecer, acelerar un negocio en WordPress, pero sin miedo ni sustos, porque existe la falsa creencia de que cualquiera con una buena idea, con un dominio, un hosting, ya puede lanzarse al mundo online a vender y ya está. No hace falta nada más. Pues vamos a hablar de la cara B de un WordPress. Primero me presento. Bueno, me ha presentado aquí a todo correr, aquí el compañero, pero esta presentación es un poco más divertida porque, bueno, cometí una errata en Twitter que en lugar de legalidad puse letalidad. Y quedó un claim muy divertido que aquí Santi Alonso, que está aquí presente, me ayudó a crear, que de pronto ahora me dedico a ayudar a negocios online a pasar de la letalidad a la legalidad. Y ha quedado genial. Esto merece un aplauso para Santi Alonso, que se ha currado el claim. Me define muy bien, sí señor. Y bueno, me podéis encontrar en Twitter y en Instagram. Bueno, la legalidad web, ¿qué es? Vamos a hablar de lo que pensamos todos en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Es un trámite absurdo, es algo obligatorio que hay que hacer por narices, un tostón. Para la mayoría, básicamente, es esto. Las cookies, ¿no? Para muchos de vosotros, o mucha gente en el imaginario colectivo, la legalidad son las cookies y poco más. Bueno, vamos a ver que la legalidad es mucho más que lo que todos tenemos en mente cuando se nos dicen que tenemos que tener textos legales o dónde están los dichosos textos legales. Es mucho, va mucho más allá que esto. Yo vengo diciendo lo mismo desde el 2018 y lo triste es que lo tenga que seguir diciendo. 2023 y creo que va a ser el 2060 y voy a seguir diciendo lo mismo. Que el mundo digital no es un mundo apto para incautos motivados. Lo que venía diciendo antes, o sea, hay mucha gente que está muy motivada por emprender, por lanzar su negocio, su e-commerce, su negocio en digital, en pasarlo digital, pero que son muy incautos a la hora de tener en cuenta qué necesito antes de lanzar un negocio. Aparte de todo lo que hemos escuchado aquí, ¿no? Aparte del diseño, el tema, los plugins, necesitamos tener en cuenta que hay un marco normativo, hay un marco legal y digital que no es diferente a cuando abrimos una peluquería, que necesitamos determinadas licencias, permisos, un montón de trámites para habilitar un negocio físico. ¿Por qué cuando nos desplazamos al mundo online pensamos que es diferente? ¿Por qué pensáis que un negocio digital, o sea, no tiene ningún tipo de requisito legal? Que solamente los tienen los negocios físicos. Eso es un gran error en creencia popular que viene muy motivado con esto de que si tienes una buena idea, emprende. Pues emprender hay que tener en cuenta que tenemos un marco normativo y que tenemos que respetar. Por lo tanto, hay una verdad que es la más ignorada por todos los emprendedores, que es, se habla mucho de confianza, pero no se habla de cuál es la base, cuáles son los pilares que generan confianza en un mundo online en donde no nos ponemos caras. Y lo que está claro, que aquí lo he escuchado en varias ponencias, que la confianza es un elemento decisivo, es el principal disparador de ventas. Si yo no confío en un sitio web, es imposible que pase la visa por ahí. Esto lo sabemos todos. Sin embargo, no lo ponemos a jugar a esa confianza a nuestro favor. O pensamos que la confianza depende de que tengamos un logo bonito, con un tema que esté más o menos serio y que la imagen dé un aspecto de seriedad. La confianza va mucho más allá de esto.
el cumplimiento legal en sí genera confianza y voy a demostrar cómo y por qué. Y desde luego evita un montón de reclamaciones, sanciones y un impacto reputacional muy serio, que es bastante dañino. Por lo tanto, necesitamos en nuestra web, a la hora de conseguir un negocio digital, crear una estrategia de confianza digital y pensar cómo podemos hacer para generar esa confianza digital que los usuarios tanto necesitan a la hora de dejarnos la visa. Y esto no lo digo solamente yo, o sea, cuando hablamos de confianza, Irra Bravo, que lo conoceréis muchos por aquí, escribió esto en una de sus newsletters, ¿no? Hay una cosa que si eres capaz de transmitir vas a lograr mucho más ventas, no unas pocas más, muchas más. ¿Qué cosa? La confianza. Y esto no lo sabemos trabajar adecuadamente, no sabemos gestionar adecuadamente la confianza en nuestra web y pensamos simplemente que dependen de un buen logo, de una web bonita. Por lo tanto, tenemos que elegir, a la hora de pensar en la legalidad, en la normativa, que va mucho más allá de los textos legales, tenemos que establecer una dicotomía entre una venta válida o una venta sin valor legal. O sea, pensaros qué importante esto. Una web legal o una web letal. Santi, Alonso. ¿Ofreces garantías o eres denunciable? ¿Generas credibilidad y confianza? Porque eso es lo que aporta la transparencia, los textos legales, el pedir permiso. ¿O generas miedo y desconfianza? Los clientes sacan la visa o salen corriendo de tu web. O sea, estas son las grandes cuestiones que plantea el tener una web adecuada legalmente y que cumpla con todos los requisitos y mandatos legales. Te recomiendan o van y te machacan en redes sociales, que eso se ve mucho. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que tomar una decisión muy sencilla. Si tenemos una web en modo Chernobyl, que es una web que está en línea de riesgo continua y que es denunciable y que es sancionable y que además es un escaparate público en donde cualquiera puede comprobar fácilmente, sin ser ningún erudito de la legalidad, que está en un modo infractor, por lo tanto está en un modo Chernobyl, o si tenemos una web que es intocable. O sea, intocable desde el punto de vista de denuncias, reclamaciones, sanciones, etc. Por lo tanto, así te ven tus usuarios, que a veces no lo percibimos, que así te compran, o no. ¿Qué pasó con la web de Miss España, María Jesús Ruiz? Pues eso, que tenía unos textos legales tal que no indicaban absolutamente nada, con formularios, de hecho los campos estaban puestos en XXX, los campos era una plantilla en blanco, que era pues, un horror. Pues eso salió en noticias, en prensa, y bueno, es un e-commerce que, o sea, ¿cuál es la reputación que marca, qué imagen estoy generando cuando tengo una web que se salta a la torera a todos? Lo de suscríbete sin consentimientos, política de privacidad de este tipo, con XXX. Por lo tanto, ¿cómo podemos crear una estrategia de generación de confianza? Bueno, teniendo en cuenta estos puntos, porque luego voy a pasar a la parte más importante, estos listados lo veréis, que son textos legales, mecanismos informativos, pidiendo consentimiento, advirtiendo de las cookies de manera realista, con condiciones de contratación adecuadas al producto, con servidores seguros, que también hemos visto aquí, y porque ellos también lo ven. O sea, la información completa sobre el titular, no podemos ir encapuchados, mecanismos informativos en todas las acciones comerciales en donde recabemos datos, sistemas de doble opt-in para autenticar a los usuarios. Y básicamente, para finalizar, es que quería que opinara, eso lo puse en Twitter, hizo mucha gracia, porque también, otra vez, Santi Alonso, que parece que no tengo pensamiento propio, ¿verdad? Que se lo saco todo. Se le ocurrió preguntarle a Bukowski sobre un tema, yo también he preguntado sobre textos legales, y él dijo esto, ¿no? ¿Qué opinas sobre los textos legales, Charles Bukowski? Uno puso esto, ¿no? Si yo fuera Charles Bukowski, le explicaría que son importantes de la siguiente manera. Mira, muchacho, los textos legales en una web son como las líneas que marcan la cancha en un juego de baloncesto. Si no sabes dónde termina el campo y empieza el área de fuera de límites, te vas a pasar de la raya y te sacarán del juego. Así de sencillo. Creo que Bukowski lo explica mucho mejor que yo. Y con esto, bueno, lo último que me dijo ChatGPT sobre
si los usuarios valoran o no los textos legales, ¿crees que los valores? Bueno, me respondió esto, que sí, que en el fondo pueden resultar aburridos y difíciles de entender. Sin embargo, los usuarios valoran la transparencia y la confianza, hasta lo sabe el chat GPT, imaginaros, o sea, si lo sabe él, que brinda una web cuando cuenta con textos legales claros y accesibles. Creo que esto define bastante bien la importancia de ponernos las pilas con la legalidad. Muchísimas gracias.